Si tienen un familiar que ha sido aprehendido por el alguacil esta noche en una redada, tienen que tomar en cuenta de que no hay solución rápida y ningún abogado le puede prometer una salida inmediata de la custodia del alguacil. Lo primero que tienen que hacer es conseguir un abogado de inmigración que se especializa en estos tipos de casos de robo de identidad. Los casos de las redadas tienen problemas porque el Departamento de Justicia está demandando al alguacil precisamente por esas acciones anticonstitucionales. Segundo, después de encontrar un abogado, necesitan apoyar a sus familias para que peleen el caso. No vamos a cambiar nada dentro de este sistema si no peleamos juntos. Yo entiendo que a veces estar separado de las familias es muy duro, pero hay ayuda y hay ayuda para que las familias y las personas detenidas tengan el apoyo para que perseveren contra estos cargos. Y tercero, es importante que se unen a un grupo como Puente, el movimiento Puente, porque ofrece mucho apoyo, no solamente legal, pero también psicológico en estos momentos difíciles que las familias están pasando. Podemos juntos llegar a una solución mientras que las personas quieran pelear los casos. Estos casos de las redadas no siempre son tan... lo más duro de estos casos es el tiempo que las personas tienen que estar separadas y el tiempo que tienen que estar adentro de la cárcel. Pero hay muchos, muchos casos de éxito y de vencimiento contra el mal aquí en Maricopa County y les urjo que tengan la valentía de pelear.